un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de la revista de medicina y salud pública el día de hoy tenemos a un invitado muy especial quien es el doctor juan guzmán quien es urólogo especializado en salud femenina el día de hoy vamos a hablar sobre la vida de él sobre su trayectoria profesional y él nos va a contar un poquito sobre la especialidad que maneja en general. Saludos, doctor. Saludos, ¿cómo estamos? Bien, gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. De nada, de nada. Principalmente quisiéramos que nos contaras eh, a qué te dedicas actualmente, dónde laboras, qué has hecho en este tiempo. Bueno, yo soy eh, urologo de profesión. Eh, hice mi residencia de urología aquí en Puerto Rico. Y luego me hice una super especialidad, un fellowship en, uh, en uh, Cleveland, Ohio, en el hospital de Cleveland Clinic, eh, en medicina pélvica femenina, urología femenina y eh, cirugía reconstructiva. Eh, ahora mismo estoy eh, laborando en, eh, en Puerto Rico, pero eh, me mudé hace poco. Estaba, estuve, Luego de la super especialidad, estuve. Básicamente como tres años, tres años y medio eh, en la Florida, en el hospital de Cleveland Clinic de Weston. Eh, y estuve allí eh, practicando, pues, eh, urología general, urología femenina y eh, eh, cirugía reconstructiva eh, en el piso pélvico femenino. Doctor, eh, discúlpame te interrumpo, pero ¿por qué regresar de nuevo a Puerto Rico? ¿Hay eh, razón? <laughs> sí, muy buena pregunta. Eh, básicamente eh, la familia y eh, siempre la nostalgia de querer volver a, al terruño de uno y pues eh, básicamente esa fue la razón primordial de, de volver a Puerto Rico además de que pues es una oportunidad eh, eh, y una responsabilidad bien grande para mí venir a Puerto Rico a servirle a la población de, de aquí de Puerto Rico en, en este tipo de condiciones eh, eh, del eh, piso pélvico femenino, que tanto hace falta eh, tratar a los pacientes aquí. Claro que sí, doctor. Muy muy buena labor. Y en este momento, a la gente le gusta mucho conocer eh, anteriormente cuál es la vida de los, de los doctores. ¿Cómo ha sido? Entonces, ¿nos podrías contar cómo fue tu infancia? Si tienes alguna anécdota especial. Eh, bueno, fue una infancia eh, muy alegre. Eh, eh, siempre básicamente en familia eh, pasando tiempo con la familia eh, eh, um, me gustaba jugar deportes eh, me gustaba mucho jugar al tenis al eh, baloncesto o el básquetbol también eh, eh, la pelota también el béisbol eso eh, eh, nada eh, tengo dos hermanos también y eh, eh, pasaba mucho tiempo con mis otros dos hermanos eh, y siempre en familia, los, los fines de semana en familia, los días de semana mucho trabajo, eh, trabajo eh, mucho trabajo en la escuela y eh, por las tardes eh, jugar deportes. Eh, eh, Son una, una vida y una infancia bastante eh, divertida, eh, para, para, ah, como yo la recuerdo. Así que básicamente. Eso más o menos es eh, en mi infancia. Eh, la otra parte que puedo decir anecdótica es: eh, yo sí eh, padecía, sufría de asma bronquial, y pues esa fue lo que me llevó un poquito hacia la parte de la medicina, porque sí pasaba eh, en una, bastante tiempo frecuentemente en el, eh, en el pediatra con tratamientos de asma bronquial, so, esa parte. Sí, eh, influyó mucho en mi decisión de, de querer escoger la carrera de medicina. Exactamente eso le iba a preguntar, doctor. Eh, ¿qué, ¿Qué le influenció a usted para, para escoger esta carrera? ¿O si hubo alguna persona que estuvo ahí presente en ese momento especialmente? Sí. Eh, bueno, sí, pues al principio, pues como dije, debido a mi condición de asma bronquial en aquel momento, eh, sí tenía que visitar mucho al pediatra. Eh, y como me gustaba hacer ejercicios, a veces tenía que ir eh, para que me trataran el asma porque se empeoraba. Eh, y pues eh, siempre veía a, a mi médico, a mi pediatra, como eh, un eh, modelo a seguir. Eh, y siempre estaba disponible para tratarme cuando estaba enfermo. Eh, y siempre me trató con mucho cariño eh, cuando iba a las visitas y pues eso siempre eh, dejó un, eh, una buena impresión en mí y, y a través de los años pues eh, eh, sí creo ese deseo de querer eh, seguir en la carrera de medicina eh, para poder eh, yo también emular un poco lo que eh, el doctor o el pediatra había. Eh, esa impresión que había causado en mí. Eh, así que eso fue el, el, el principal eh, eh, motor a cuando era un niño que me llevó a, a dedicarme a, o a interesarme en la carrera de medicina. Doctor, en un principio usted nos hablaba sobre su familia y que este fue uno de los principales motivos para volver a Puerto Rico. ¿Quién, ¿Quién lo está acompañando en este momento? Cuéntenos un poquito más de eso. Sí, ahora mismo mi esposa eh, y no tenemos hijos todavía, pero sí, mi esposa y tenemos un perrito también, así que también lo tengo que mencionar como parte de la familia. Eh, <laughs> eh, so, eh, allá en Florida vivíamos mi esposa y yo y pues básicamente también, eh, pues ella fue ese principal motor de eh, también motivarme a, a lanzarme a volver a Puerto Rico. Eh, con todos sus retos y eh, eh, preguntas que uno tiene cuando uno siempre se muda y eh, la incertidumbre de cómo va a ser la movida y cómo uno va eh, a desarrollarse en su eh, carrera eh, profesional, pero eh, sí, eso fue básicamente el, el motor ahí, mi esposa eh, empujándome también, además de mi deseo individual de querer siempre volver a al país donde me crié y donde estudié, hice la mayoría de mi carrera. Así que, eh, sí, eso, mi familia ahora mismo son mi esposa y pues el, eh, mi perrito que se llama Polo. <laughs> y en este caso, disculpe que le pregunte, pero ¿están sus planes tener algún bebé, algún hijo? Eh, sí, sí, también eso eh, era uno de los, eh, o es uno de los planes, eh, eh, aumentar la familia, el número de integrantes de la familia. Y pues también eh, eso cuenta mucho a la hora de tener familia cercana eh, eh, cuando tengamos eh, nuestros hijos. O so eso siempre eh, es un factor que se consideró a la hora de hacer eh, eh, la movida de vuelta a Puerto Rico. Porque por acá están eh, eh, los padres de ella y mi mamá también está por acá. Así que eso eh, fue un factor bien importante. En este caso, doctor, nos gustaría saber cuál ha sido el reto más impactante y lo que usted de alguna forma le ha costado más hacer. O de alguna forma, ¿cuál ha sido el momento más triste por el que ha pasado tanto en su vida personal como en su vida personal? Eh, bueno, sí, en la vida personal, eh, básicamente pues el... Eh, la el fallecimiento de mi papá fue uno de esos momentos bastante difíciles y eh, pues el fallecimiento de mi abuelo también eh, eh, son dos de esos eh, eventos que te marcan por siempre eh, y no hay manera de uno estar preparado para ellos eh, aunque uno diga que está preparado siempre te toman que eh, un poco de sorpresa y pues son eh, difíciles eh, de digerirlos pero eh, eh, ahí sería más en la, en la parte personal. En la parte profesional, pues hay muchos momentos eh, que son eh, bastante eh, retantes y que uno puede decir que son retos bien grandes desde eh, y siempre uno va moviéndose mientras uno va estudiando en estas carreras de, de medicina que son tan largas, pues eh, eh, el reto de terminar el bachillerato, eh, el reto de entrar a la escuela de medicina. Eh, luego el reto de entrar a la residencia de urología, que es una residencia eh, de las más competitivas. Y pues después eh, las, eh, entrar en la subespecialidad y entrar en un programa eh, tan reconocido como el de Clifford Clinic Ohio, pues eso también fue algo bastante retante. Eh, y eh, pues eh, o sea, es como que en esos escalones siempre hay un, un reto. Eh, eh, que siempre te enfrentas eh, eh, a través del tiempo. So, ahí, ahí, ahí te podría nombrar, eh, eh, no puedo darle a uno eh, más eh, eh, peso que a otro, yo diría que todos fueron retos grandes en su momento, eh, eh, cuando estaba enfrentando eh, en esa parte de, de desarrollar mi carrera profesional en la medicina. Doctor, y haciendo un contraste, ¿cuál habría sido de pronto el día más feliz por el que usted haya pasado? Lo más gratificante que haya hecho. El día más feliz. Eh, yo diría que los días más felices siempre son los días que uno pasa en familia y eh, estar siempre con eh, los familiares y compa el compartir, eh, el hablar, eh, el intercambiar eh, opiniones. Eh, eh, y pues estar siempre con la familia, eso yo diría que eh, son los días más felices de mi vida. Eh, sacar uno así eh, en específico ahora mismo se me hace difícil, pero eh, eh, te pudiese decir que en general los días más felices son los que uno pasa en familia, con los amigos, eh, cercanos, eh, y pues con la familia cercana y pues el compartir. Eh, comer, eh, hablar, eh, intercambiar eh, ideas o, opinión, eh, o u opiniones, eh, ahí yo diría que están eh, esos días eh, que son los más felices. Usted cuenta algo muy bonito y es que pues es muy importante la familia. En este caso nos gustaría saber cómo es un día suyo tanto en la parte personal, un día en el que usted esté libre y también un día Ajá. en el que trabaje. Entonces desde que sale de su casa hasta que llega, ¿nos podía contar un poquito de eso? Eh, bueno, el, el, la parte del trabajo o, o personal, ¿cuál empiezo primero? Eh? Es profesional y después personal. Okay, pues profesional. Eh, trato siempre de eh, hacer algún tipo de ejercicio eh, temprano en la mañana. Y la razón que lo hago por la mañana es porque no sé cuándo va a terminar el día laboral, así que <laughs> eh, trato siempre de sacar si eh, si no me acostara tarde el día anterior, trato de ir a Hacer algo de ejercicio. Eh, por lo general, me gusta hacer eh, crossfit, o so, eh, eh, trato de ir al gimnasio, hacer algo, una rutina de media hora, una hora, y entonces así comienzo el día. Eh, entonces, eh, un día depende, si es un día de la oficina, pues llego a la oficina, a la clínica, eh, a ver pacientes, y pues eh, el, el día transcurre viendo eh, pacientes, eh, distintos diagnósticos, eh, manejando los pacientes. Eh, y usualmente el día terminará eso de las cuatro y media, cinco de la tarde de ver pacientes. Siempre quedan eh, notas y documentación que hay que hacer. So, eh, el día más o menos puede terminar eso de las seis, seis y media, siete de la, de la noche, eh, eh, dependiendo de cuántas notas tenga que cerrar. Eh, y básicamente eso es en un en día eh, de la semana que esté trabajando. Eh, luego llego a la, a la casa a, a estar con mi familia y cenar algo y pues a acostarse a dormir. Eh, si es un día de, de sala de operaciones, eh, usualmente esos días se, se, se comienza un poco más temprano en la sala de operaciones. Eh, eso usualmente sería llegar a, a, al, a la sala de procedimientos de operaciones. Eh, eh, y pues hacer eh, eh, distintos casos ese día eh, y básicamente terminar a eso de la ahí son un poquito es difícil de predecir dependiendo de la complejidad del procedimiento puede haber algunos días que termines un poco más temprano otros días que a lo mejor se termine un poco más tarde o aún en la noche doctor en este caso respecto a la especialidad que usted tiene nos gustaría saber ¿Cuál sería la diferencia exactamente entre un urologo especializado en la salud femenina y un ginecólogo? Ok. Eh, sí, básicamente, el, el urologo que eh, está especializado en la parte de medicina pélvica femenina eh, solapa eh, con, la especiali con la subespecialidad de ginecología, que es uroginecología. So, es es eh, una subespecialidad que se comparte entre los subespecialistas ginecólogos y los subespecialistas urólogos. Eh, eh, la diferencia entre un urólogo especializado y un gine ginecólogo general es pues que usualmente el, el urólogo especializado en medicina pélvica femenina eh, está más apto de, de poder tratar condiciones genitourinarias, ya sea del tracto urinario o del tracto genital femenino, eh, más eh, complejas. Eh, So eh, es un, eh, eh, un, un subespecialista que entrenó por eh, dos o tres años adicionales para poder estar apto de manejar este tipo de condiciones eh, eh, del tracto genital femenino o del tracto urinario femenino, eh, que usualmente pueden ser eh, más complejas. Eh, so, esa sería la diferencia de un ginecólogo eh, eh, general. Ahora, dentro de la ginecología también hay una, hay una subespecialidad eh, de uroginecólogos que también hacen eh, eh, un, un entrenamiento eh, parecido al de urología femenina y reconstructiva. Muy importante lo que usted comenta, doctor, porque muchas veces uno tiene esa confusión de, de conceptos. En este caso, eh, ¿por qué una mujer debería visitar a, a un urologo especializado? Sí, so hay, hay múltiples razones, eh, y podemos empezar desde razones eh, de eh, eh, quejas que sean desde urología general, como ya sea sangrado en la orina, eh, infecciones de orina recurrentes o frecuentes, eh, um, eh, cálculos renales también, so piedras de eh, renales, eh, también es otra condición. Y ya eh, yendo eh, un poco más su, a la subespecialidad, especialidad, pues eh, lo que es incontinencia urinaria, que sería incontinencia urinaria, puede ser relacionada a la urgencia, que usualmente se llama eh, o se define como vejiga hiperactiva, eh, o eh, incontinencia urinaria relacionada al esfuerzo. Ya en la parte eh, eh, de la, del tracto génito urinario femenino también puede estar las condiciones de prolapso pélvico que básicamente son herniaciones eh, eh, de los órganos pélvicos eh, femeninos y esas condiciones también entran a tratarse más por un subespecialista eh, de urología femenina y reconstructiva o un uroginecólogo eh, sobre estas condiciones también eh, la mujer debería también eh, eh, venir a visitar a un urologo si le están molestando. So, son condiciones que usualmente afectan la calidad de vida del paciente y, pues, hay muchos tratamientos que podemos ofrecerles para poder ayudarlas. En este caso, doctor, en Puerto Rico, ¿cuál sería alguna de las causas más frecuentes por las que las mujeres acuden a los urólogos especializados? Sí, pues, como le había dicho, pues incontinencia urinaria es bastante común. La incontinencia urinaria, ya sea es relacionada al esfuerzo o a la urgencia, vejiga hiperactiva, eh, o eh, problemas de prolapso pélvico, de, de, de prolapso de los órganos pélvicos. También es bastante común ver eh, pacientes, eh, fístulas urinarias en, en, en la vejiga, en la uretra. También puede ser algo bastante común. Eh, y básicamente esas son la, las eh, condiciones más comunes. Y exactamente, ya nombró algunas, pero ¿qué condiciones urológicas usted trata? ¿Y cuál es la que más le llama la atención? Sí, eh, pues eh, todo lo que tenga que ver eh, con, eh, con eh, problemas del piso pélvico, eh, eh, que puede ser desde problemas de la vejiga, eh, donde haya incontinencia urinaria, problemas de la uretra o condiciones de la uretra eh, y condiciones eh, de los órganos pélvicos femeninos, ya sea un eh, prolapso de la vejiga, prolapso del recto, eh, 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 que salga un, lo que le llaman un rectocele, eh, o, o ya sea prolapso del, de la matriz, o del útero, o, o de la vagina. Eh, eso, esas son las condiciones eh, más comunes que, que se ven dentro de la subespecialidad. Ya entrando a la parte de urología, pues todo lo que tenga que ver con sangrado eh, urinario, eh, sangrado en la orina, eh, cálculos renales, eh, eh, problemas eh, eh, también en la parte masculina de disfunción urinaria, ya sea masculino o femenino, problemas de dificultad urinaria o vaciado incompleto de la vejiga, eh, la incontinencia o fuga urinaria, so, esas son la, las condiciones más comunes que, que tendemos a ver. Doctor, y en este caso, ¿cuáles serían los tratamientos que se utilizan en estas condiciones? ¿Y cuál sería la, la evolución exactamente de estos tratamientos? En este caso me gustaría que usted comentara algo que es muy importante y es que muchas mujeres cuando tienen alguna de estas condiciones llegan a utilizar medicamentos simplemente pues porque les han dicho que son buenos para eso. ¿Usted qué piensa sobre, sobre esto? Sí, eso depende, depende de la condición pero y aquí pudiésemos elaborar... Eh, eh, bastante, pero para ser un poco simplistas, eh, la incontinencia urinaria depende de si es relacionada al, al esfuerzo o a la urgencia. Eh, si es un problema más de vejiga hiperactiva, se pudiese manejar con medicamentos y hay eh, eh, tratamientos eh, mucho más nuevos si los medicamentos no funcionaran, eh, como se puede utilizar eh, eh, el Botox dentro de la vejiga o la toxina de botulín eh, dentro de la vejiga. Eh, también hay eh, neuromodulación sacral, que es estimulación eléctrica eh, a los nervios de la vejiga, que pueden también regular eh, eh, los nervios de la vejiga para calmar eh, la vejiga hiperactiva. Eh, so estos son algunos de esos tratamientos eh, mínimamente invasivos que también se pudiesen utilizar para la vejiga hiperactiva. La parte de la incontinencia al esfuerzo usualmente viene por debilidad del piso pélvico, igual que el prolapso, y pues ahí. Eh, tenemos desde terapias conservadoras para eh, fortalecer el, el piso suelo pélvico eh, hasta procedimientos quirúrgicos eh, como una malla o un agente de abultamiento que pueden ayudar a, a, a tratar la incontinencia al esfuerzo, o la fuga urinaria relacionada al esfuerzo, ya sea por hacer ejercicio, brincar, toser, reír, eh, y son condiciones que eh, las mujeres deben saber que no, está, no están solas, es algo que pasa comúnmente y que se pueden ayudar para tratar esto y que no tengan estos problemas y que no les afecte su calidad de vida. Doctor, usted habla de la incontinencia, en este caso, ¿podría ser hereditaria o simplemente tiene una causa por lo que usted eh, estaba comentando? Sí, usualmente está más relacionado a, al, 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 a la edad. Eh, y condiciones eh, como ser fumador, obesidad y el, el mayor riesgo también es dependiendo de los cuantos embarazos, partos vaginales. Eh, eso también puede contribuir mucho a, la a que el piso pélvico y, a los y que los ligamentos y músculos eh, se puedan debilitar causando incontinencia urinaria al esfuerzo. O eh, también eh, prolapso pélvico, que también tenemos muchos tratamientos, ya sea vaginales, y también se pueden hacer tratamientos a través de, del robot, lo que se llama una sacrocolpopexia robótica, eh, para suspender los órganos pélvicos y que no haya prolapso pélvico. Doctor, y ya para finalizar esta entrevista, usted nos podría dejar algún mensaje o alguna recomendación que quiera darle las personas que nos están viendo hasta ahora. Eh, bueno, que estamos aquí para ayudar, eh, a, ayudar a, a los pacientes, eh, eh, ten, eh, que con la subespecialidad en urología femenina, pues podemos tratar eh, muchas de estas condiciones que aquejan a, a las pacientes féminas y que estamos contentos de estar de vuelta aquí en Puerto Rico y eh, eh, sí, que estamos a la orden aquí para cualquier cosa. en eh, Aquí en la oficina, en el edificio Arturo Cadilla, en el Hospital de Ima de San Pablo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nada, un placer. También gracias a las personas que a esta hora nos, nos acompañaron, compartieron esta publicación, le, nos dieron un like. Recuerden que nos vemos próximamente con más información relacionada con la salud, la medicina y la ciencia. Hasta luego, feliz tarde.